Hola, hola amorcito, bienvenida a mi vida. Primera en llegar, qué orgullo. Ay, no mames. Jefe, cada una partida, qué feo. De marco. La verdad que bajo, no había llegado bastante gente nueva. Siempre que me pasa esto, el stream está bueno. Voy a cambiar de empresa, la verdad. Yo voy a escarchar a Telecentro en internet. No puedo escarchar a la de ellos. No puedo escarchar. Momento Latam, ponen res, sí, güey. La verdad que pinche rabia. Me estresa cuando estoy, está todo bien en el stream y de repente se me da el internet y de la nada. Es bastante feo, la verdad, y me estresa mucho. Así es, dice. Se viene poderoso Oliver Booster, sí, Grace. No mames. Me agüita siempre que pasa esto porque estoy a full a todo haciendo el stream y viene esta madre y se va al internet. Aparte ven 20 personas viendo, qué pedo. Creo que es lo más que he tenido alguna vez. ¡Ponche tu madre! Ni modo, el tomatito ya no va a querer jugar conmigo, güey. Eso es que se están robando los cables de internet. No, porque ahora todo el tiempo, en la mayoría de los días se va a la misma hora de internet y es raro. Ah, la pone Jerry. Perdón, Jerry, se me debe el internet, güey. Estuve comentando el otro stream como un pendejo. Perdón. Gracias por compartir, mi bebito. A ver, ¿quién compartió? Gracias por compartir, amorcito. Gracias por el like, Leo. ¿Tiene Movistar, Luis Andrés? No, tengo Telecentro. Tengo Telecentro. ¿De dónde eres, Chuy? Pregunta Grace. Grace, soy de Venezuela, pero vivo en Argentina. Bueno, el tomatito no va a llegar, güey. Ya es saberse. ¿Y ustedes de dónde son, gente? La verdad que sí está bien pendejo, Jerry. Pero se te quiere. Ni modo. Gracias por compartir. A ver, ¿quién compartió? Gracias por compartir, Jerry precioso. Venga a jugar LOL. Venga a jugar LOL hasta que me aburra, dice. Pues yo tengo CanTV, dice. No más. Todo mal. Le escribí al tomatito y le escribí pero no me contestó. Le escribí desde LOL. Le escribí pero no contestó, güey. Gracias por compartir, mi Bolivia dice. Ah, mira, Grace es de Bolivia. Bienvenida. Ay, aquí hay mucha gente de Bolivia. Conozco bastante gente de Bolivia. Aquí en Argentina hay bastante gente de Bolivia. Maracaibo, pa, pone Andrés. Uy, qué calor. Apenas dice Maracaibo, me da calor. Yo era de Táchira, Andrés. Ay, vale, Jerry. Yo soy veneco, pero vivo en tu corazón, dice. Siempre vas a estar ahí, precioso. Es cierto que ustedes tienen una costa bonita, dice Jerry. Ah, no mames, Jerry. Jerry, no. Qué hijo de puta. Es para allá, pero... Fuera de joda, en Bolivia no hay playas entonces. O sea, ya fuera de mame el de que Bolivia no tiene mar y todo ese pedo. Yo era vecino de Chuy, sí, Jerry vivía cerca de donde yo vivía. ¿Qué iba a decir? Y nunca nos conocimos. Es verdad que, o sea, bueno, si no hay mar no hay playas, ¿no? En Bolivia no hay playas. ¿De qué parte, San Cristóbal? Yo viví 3 años. En García de Hevia. ¿De qué parte? O sea, que sí, de San Cristóbal. No me juzguen, ustedes preguntan lo mismo. Dice, no, yo estoy preguntando ya de bien. Sin ánimo de ofender a nadie. Yo creo que hay río, dice. Saben, a ver, tipo lagos y eso, ¿no? No,
no me comas entonces un boliviano para ir a la playa, tiene que salir de su país. Compadezco Bolivia por la gente que le gusta la playa. Gente que le gusta la playa en Bolivia. La verdad lamento mucho la situación de ustedes. No mames, si tienes que ir a una playa, tienes que ir. Sacar un pasaporte. Luego de sacar un pasaporte. Y luego que llegas a otro país. No mames. Dice, buenas tardes Chuy, buenas tardes Dieguito, bienvenido de nuevo. Bienvenido de nuevo, precioso. Los bolivianos tienen playas de ensueño, dice. No tenemos mar, la única playa es del lago con el que compartimos con Perú. Ah, entonces en realidad sí tienen playa, dice. Para la playa viajo Chile, no se necesita pasaporte. Ah, la gente con plata. La gente de plata. Lo que es tener dinero, gente. Buenas tardes Dieguito, bello, precioso, hermoso. Besito. Ah, la gris tiene falopa. Ay, la gris. Buena, Diego, coño, ¿dónde coño estaba? Dice, a la verga. Retóxico. Por ser del Mercosur, creo que se usa identificación, dice. Ah, ¿verdad que esto está en Mercosur? Bueno, pero igual tienes que ir hasta otro país. A ver, es mucha plata. Haitiana dice, ¿cómo va, chula? Hola, Haitianita, bienvenida. Y la verdad, hoy ha sido un día bastante pesadito, Haitiana. Pero bueno, aquí estamos afrontándola con la mejor. Aparte, ahorita iba bien el streaming y se me cayó el internet a mitad de partida. De suerte no me metieron Liver Booster, me quería matar. ¿Tú cómo estás, Haitiana? ¿Cómo va todo? Besito. ¿Cómo estás tú? ¿Por qué dice? Ay, yo quiero ir a Brasil. ¿Alguno de ustedes viajó alguna vez a Brasil? ¿De vacaciones? Yo nunca he ido a Brasil, la verdad nunca he salido de mi país de vacaciones. He estado en Colombia, en Argentina y bueno, obviamente en Venezuela, viajé por varios lados. Argentina, Colombia y Venezuela, he estado yo nomás. De la ciudad donde vivo me queda más cerca Chile que Brasil, ok. La gente rica humillando a los que ganan en Bolívar, dice Andrés. Literal, Lele Pancha pone Diego, ¿y eso por qué Lele Pancha, precioso? Yo salgo de mi casa, dice. Yo sí en Brasil, Manaos. Ah, ¿verdad que tú fuiste a Brasil, amor? Amor a la final, a ver, amor, Génesis, no sé cómo quieren que le diga. Si vas a estar en mis vacaciones acá en Argentina o vas a estar en Venezuela. Para saber si ahorro para ver si hacemos nuestras primeras vacaciones o ahorro para meterle la plata a la computadora y encerrarme todas mis vacaciones. Ah, ok, sí. Amor, pone. Ok, amor. Diego Armando Hernández, te la sobo, dice, yo también se la quiero sobar. Comando asco, pone Liner. Ese comando ya no está Liner. Y gracias por el like, precioso. Qué raro, el bot no está leyendo ahora los likes. Ahí está, gracias Liner por el like, precioso. Sí, pone. Pum, pum, cólicos malos, dejen a mi pinchecha. Dejen a Diego. Ya no le pancha, Diego. Voy a perder como 10 seguidores por decir eso. Comando risa, pone. Ah, póngalo otra vez, dice. Ahí voy, a ver. ¡Ponche tu madre! Ahí está. XD pone el Diego. Ah, es que a mi mamá aún no ha comprado el pasaje XD, pero quiero regresar para tus vacaciones. Ni modo, gente, Genesis me va a abandonar en vacaciones. Así que bueno, voy a ahorrar. ¿Quién me recibe en su casa para ir de vacaciones a su país? Ya perdiste un seguidor por decir eso, dice Jerry, sí. Perdón, Jerry. Ahí vale, Jerry, tremendo valenciano salió este directo. Ay, aquí gente, aquí no discriminamos a los gays. De por sí, el streamer que están viendo es medio homosexual. Se compuse gracias a la fe el señor. Qué pedo, digo. ¿Quién me recibe en su casa si voy de vacaciones, güey? Digan ahora o callen para siempre. Que por favor, Dailin, diga yo. Quiero conocer Guatemala. Guatemala es súper lindo. Y hay tortugas. Yo te recibo en mi casa, guapo. Dice, jalo. Me voy para Colombia, gente. En febrero me voy para Colombia. Ya está dicho, mis vacaciones, Colombia. Tengo una cama de sobra, dice. Y es que no hay necesidad de que haya otra cama, yo puedo dormir en la tuya. Vení, dice Diego. ¿Ahora se van a pelear? ¡Epa, Diego! Diego, ya fuera de joda, tengo muchas ganas de ir a México. Pero por una razón un poco ilegal. Y no, no estoy hablando de drogas. Perú, 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 dice Tiana. Bueno. Perú me queda cerca, ¿no? Creo. No, güey, Perú no me queda cerca. Vení que el puente donde digo, ¡es grande! ¡Halo! Yo te recibo, pero comemos lentejas hasta decir nada más. Extraño las lentejas, que es lo peor. Entonces nos vamos a la playa, dice. Bueno,
No sé, entonces, ¿voy a Perú, a México, a Colombia o a Venezuela? ¿Qué iba a decir? Lo más probable es que vaya a México, porque quiero ir a México para tirarme por la frontera con Estados Unidos. Gracias, Lalita, por el like. Ajá. Llegó. ¿Cómo así que me están funando? De una llegamos agresivos. Estaban comiendo, dice, cosas ilegales en México. Gira por Latam, dice. Chuy en su primera gira por Latam, banda. Primera gira por Latam. Ya soy un streamer famoso. ¿Cuánto me van a pagar por ir a sus países? ¡Ah, re malo era! Se ríen, este. Perú, 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 pone Itiana. Ah, huevo, nos vamos a Perú. Ay, los primos de Genesis están en Perú, puede ir para allá. Va, pasa por mí para ir a los Estados Unidos. Grande Chuy quiere aprender cultura mexicana y cómo saltar el muro. Yo voy a los países a aprender las culturas. Si voy a Estados Unidos, tengo que aprender a saltar el muro. Si voy para Venezuela, tengo que aprender a aguantar hambre. Bueno, ya estuve allá y aguanté hambre. Y aquí en Argentina también he aprendido a tomar y a hacer mate. Aprendí a hacer asado también, parrilla. Y a ver, en Perú, ¿qué aprendería? ¿Qué se aprende en Perú, gente? Perdón. Cuídate, si vas a México, allá pega la gripe y el mono. Yo ya me he cogido como 5 monos en la frontera de Brasil, no me ha pegado una verga. Te cogí a los monos. La mentira, banda, no me cojo ningún mono. No cojo monos. Entrando a la cultura, hacer ceviche, dice. Ah, si voy a Colombia, tengo que aprender a hacer ceviche en Perú. Tienes razón. En Perú, hacer ceviche, es verdad, Grace. La comida, uy, si tienen, sí, verdad que dicen que Perú tiene la mejor gastronomía del mundo. Ok, gracias por ignorarme. Adiós, dice, si te necesito comentario, preciosa. Y dice que te están funando mientras comías. Chuy coge mono, pone. Comer palomas, pone Mauricio. ¿Qué pedo? Es rica, dice. A ver, si voy a Guatemala, ¿qué tengo que aprender a hacer, güey? Yo chupe de Perú, dice. Yo también la chupo rico. ¿Digo qué? Ah, huevo, 26 ojitos, gente. Cuéntenme de qué parte del mundo son. Bienvenidos al stream. Estamos hablando de las cosas más importantes de la cultura de cada país. A ver, si vamos a México, tenemos que aprender a saltar muros. En Venezuela aprendí a aguantar hambre. En Colombia aprendí a inhalar cocaína. En Argentina aprendí a hacer asado y mate. Y bueno, en Perú se aprender la comida. No, jalo, jalo, jalo. El chupe de Perú dice, Oli. Chuy coge mono. En Brasil aprendí a hacer sopa de macaco. La mentira vende. Yo no hago sopa de macaco. Eso es muy racista. Welcome to Kunson, dice. Así es, welcome to the Kunson. ¿Cómo están, bandita? Da pinche nar culo. Se ríen. Si fuera a sus países, ¿qué les gustaría enseñarme? Pregunta seria. ¿Qué les gustaría enseñarme en sus países? En Bolivia aprendes a hacer la coca, dice. En Bolivia aprendería agricultura. En Bolivia aprendería agricultura porque, ¿qué? En Argentina la gente de Bolivia tiene la fama bueno, de que son los importadores de las verduras y frutas del país, pues. En Paraguay a desbloquear en modo creativo como en Minecraft, dice. En Paraguay. No es por nada, pero Paraguay tiene un poquito de mala fama en Argentina. Dicen que todos son medio putos y los hombres son medio pendejos. Dicen acá en Argentina, no tienes nada. Si eras en Venezuela te enseñara a buscar del tamacuro, esa madre no existe, no mientas. ¡No! ¡No! Digo las playas, dice. Pensé que lo mataba de la Q, no mames. Comando, bueno, tú estás pendejo, sí, ¿qué, hijo? Sí, estoy pendejo. La pija dice. Sí, tenemos un montón de vegetación, pero eso es que tiene la hoja de coca y se hace pasta de base blanca. Ah, perro. Comando, si viste, mi abuelo se pilló con el diablo. Ya dice, a la verga. Lloro, dice Elin. Dailin. Cosa de tu cultura que me enseñarías si fuera Guatemala, dime, hermosa. Aparte de ver droga. A pescar. En Guatemala aprendería a pescar. He visto que a Aileen le gusta mucho pescar. La Aileen me enseñaría a pescar, güey. La Aileen me enseñaría a pescar. Eso es. Tú y yo sabes mucho acerca del tema. Dice, sí, como que sabe mucho del tema Grace, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Tamales, dice. Pero tamales no son de México. Los tamales son de México, ¿no? Sí, yo te enseño, dice. Ah, huevo. Ay, no, no, el pinche nar, güey. Llego, güey.
Ahí le dejé la kill, güey. Eres tú, chido, te enseño y dice, ah, huevo, la Grace bien droga, bien narcotraficante. Hay un lugar llamado Galleta Samba que es como un mar pero rosa, dice. ¿Pero qué? ¿En Guatemala? ¿O en dónde? En Guatemala, ¿no? Me imagino que estamos hablando de Guatemala. Guatemala y tamales, dice. Ah, mira, ¿los tamales son de Guatemala o son de México? Entonces, ¿cuándo viene? Dice. Cuando reúna la plata para irme para Estados Unidos. Cuando reúna la plata para irme para Estados Unidos, voy para allá. Pepián, dice. ¿Qué es Pepián? Contesto, por favor. Me enseñas, es por una tarea, dice. Vamos a hacernos narcos, güey. La familia narco del Chuy. Ya fue. Chuy y sus narcotortugas. Podríamos amarrar la droga a espaldas de tortugas marinas y que la distribución sea en zonas donde ellas vayan a colocar sus huevos. Entonces a los que van a colocar sus huevitos también dejan la droga y les pagamos con lechuga, gente. Chuy, vámonos por el Airén, dice, acepto. La mafia tortuga, dice. Tortugas traficantes. ¿Qué pone? Necesitamos plata si tenemos la Fring Cristo Rey. No, yo sí necesito plata, güey. Yo sí necesito la plata, güey. No es que la fue, puede comprar una PC gamer. ¿Vos dónde viste? ¿Tú dónde viste que una PC? ¿Cómo es? ¿Tú dónde viste que la fue comprar una PC gamer? Click 30, así es mi estimado, dice. Vámonos a Estados Unidos. Vámonos a Estados no Unidos, bro. Dice. A huevo, Halo Liner. Yo creo que son diferentes a los tamales de México. Ok, en Perú también hay tamales. En Colombia, la Galera Zamba. El jefe de las tortugas sería en Chihuire. Comando bicho, pon. ¿Qué pasa? ¡No! Puto nar, güey. Dentro de caparazón de las tortugas. Paca de lo que queramos. No mames, Leiner, ¿cómo se...? ya se están ideando algo. Yo tengo un ticket que si lo muestro en la tienda me dan todo gratis. Se llama pistola, ¿no? Por lo menos se llamará pistola, ¿no? Pregunto nomás. Güey, yo también, dice. Latinoamérica, moment. Comando bicho pone. ¿Cómo sabes? Dice. Porque yo también tengo uno. Nah, mentira. Yo también tengo un ticket de esos. Wow, yo también, dice. Yo ni me concentro en pegar. Le decimos la vida confiable. Y sí. La mera mera. Vámonos. Vamos bien, banda. Vamos bien. Bien para el culo, pero vamos. Nunca falta eso. Nunca me ha fallado eso. ¿Alguna vez le ha fallado esa o no le ha fallado? Dice, es mi comando risa. Le decimos la vida confiable. ¿Cuántas cargas llevas de Q? Por ahora llevo 108, güey. Voy a volver a base. Ya es momento para volver a base. Ya tengo las primeras 100. Aunque la puedo aguantar un toque más, La voy a aguantar esta oleada. La voy a aguantar esta oleada. Ya que voy a aprovechar que me está pusheando lo pendejo y saco todas las carguitas. Ahí está, ahora sí nos vamos. Es más, la gente le gusta tanto que levantan sus manos para enseñar de apoyo, dice. ¡Qué pedo! ¿La Q llevan carga? Sí, güey. La Q en Azul con cargas, hermoso. Un capone. También se baila, a ver, dice. También se baila marimba punta y no me acuerdo qué más. Entonces, ¿qué es lo que me enseñarías a hacer en realidad? Bailar marimba punta. Algo así como que se llama, marimba punta, ¿no? Lo mata, güey. No.
No mames, pinche Lee Sin pendejo. También se ve la misma punta. Culéate esa Q, sí, eso es lo que estoy haciendo, güey. Eso es lo que estoy haciendo, güey. Marimba de punta aparte, no se ve la marimba, pero si huele de raíz a la verga, Leiner. Compadre, me estremezco. Por lo menos llega a 250 cargas, sí. Tranqui, tranqui, se llega, güey. Ya llevo 126. Ya llevo 126 cargas, güey. Miren lo que le pego con una cuesta madre, güey. Miren lo que le di una Q, güey. Flash Q dice, no, no, no tenía flash. ¡Ay, sí tengo flash! Ya, es que no lo veo por el teléfono. Perdón. Che, transfórmale, le doy en la madre a ese vato. Che, transfórmale bien la madre. Que se atreva a entrarme, güey. Nomás eso quiero. Que quiero que gaste el saltito para entrarme, güey. Eso es lo que quiero. Flash Cuise, ¿no? Ya pego 420. Con una comercia. Lo manda a conocer a Maradona. Dice, sí. Eso es verdad. Igual ya estoy machiéndome la Q, güey. Me da falta que esto si pone, se gana banda. Me voy. Ahí le mando foto de los platillos tradicionales. Dice, ay sí, dale, mándalas. Gracias, Aileen, gracias por estar aquí, preciosa. Se agradece muchísimo el apoyo. Como siempre. Tengo fe, dice, sí se gana, banda, se gana. Se gana, bandita. Chuy, neta, está muy bien ocupada. Me encantaría llegar primera, pero dice, pero tengo que hacer y llego muy tarde, tranquilo, hermosa. Ah, no me entra el punto este, güey. No, me quedé sin maná para Q, güey, no. ¡Puta madre! Ay, ¿cómo me va a quedar sin maná? Concha de su madre. Llegó su zorro, dice, bienvenido, zorrito, ¿cómo estás? No mames, me quedé sin maná. ¡Dios! Me quité, pone. Maldita vida, oh. ¿Está bien, Jeans? ¿Vamos, Jeans? No. ¡Ah, la verga! Me hace verga la torre, güey. Ni modo. Me hicieron caca la torre, güey. Ah, esa se muere. Qué pendeja. GG pone, XD. Me quedé sin maná. Qué perro ajo. De que se remonta, y sí, porque soy un Nasus, así que de que se remonta, eso es 100% seguro. Soy un Nasus, de que se remonta. Una vez fui con Saya S y un Nasus de 1200 cargas, dice, me borró la cuenta, pasa, pasa mucho. Pasa mucho. Una vez jugué Timo y gané ese. Sí, a mí me han tocado. Yo soy main ADC, me han tocado con Nasus bien cerdos. En el sentido de lo que pegan. Dice, ¿usted juega en LOL? Sí. Creo que en su mayoría todos juegan LOL. Uy, carguitas gratis, pa. Carga gratis, banda, carga gratis, se puede. No dice.
Banda, somos 23 hoy, un día que compromete, sí. ¡Ay, 23 personas! Bienvenidos a todos, bandita. Bienvenidos a todos. No hice Genesis. No, mi jeans. Soy un Nasus, aguántate un poquito. Aguántate, jeans. Relaja la raja, güey. Dice, cualquier cochino gana con Timo, se separa a jugar normal pro cuando tengas carrera con Yumi top. No, es imposible, Nasus. Nasus solo no dejar que farme y lo tiene controlado, rotar y sacar kills. Y sí, más o menos. Opino que me tocó cocinar, así que a lo mejor no puedo comentar, dice. ¡Ponche tu madre! ¡Vámonos! Nada, se va a tocar pendejísimo. No mames, ¿cuántos CC tiene esa madre? Eduardo, que bro, tenía tiempo sin saludar. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, precioso. Llegó mi hermano a la verga, dice sí. Llegó tu hermano, güey. No me dejan farmear. El Chuy está rompiendo récord de audiencia, sí. Hoy estamos bien, banda. Hoy estamos bien, estamos chelo. Me hubiera traído fantasmal, ¿no? No entiendo por qué no me trae fantasmal, güey. A la verga, el Narva 4-1, güey. A ver. Llegó mi hermano a la verga, pone sí. Ese sí la deleita. Bueno, vamos a jugar LOL. Bebés. Pero para bebés, Wild Rift dice. Sí. Yo tengo tiempo sin jugar Wild Rift. En este día jugué una partidita, pero no seguí jugando. No, pone. ¿Qué pedo con la música? ¿Se dieron cuenta que me pusieron música hindú, güey? ¿Qué pedo? Ni modo. Llevamos 300 cargas, 330. Se puede. Va a tirar a la torre, güey. Que es un grano normal, normalmente voy Saya o Yumi jungla, dice. No mames, que pedo con Yumi, wey. Yumi jungla, what the fuck. Pensé que era parte de qué, parte del feeling, dice. Me voy a tiro esta pinche torre ya, la verga. No mames, bro. Bueno, ya fue. Pensé que era parte del film. Vamos, que se puede, banda. Se puede. Vamos, ya tenemos 380 cargas. Lástima que no. Ay, no entiendo por qué no me traje fantasmal en vez de flash. Qué pendejo. Me hubiera traído fantasmal en vez de flash.
Pensé que era parte del feeling, dice. Qué cosa, güey. Tu hermano es mi novio, Jerry. Tu hermano y yo somos los novios, güey. Nada, todavía no mató a esa madre de un golpe. Ahí estamos. Ya tenemos. Ya mandé la foto, Chuy. Dale, gracias, hermosa. Ya tenemos 400 cargas, banda. Ya empezamos a bajar. Qué loco. Qué pedo hice, Jerry. Así ya empezamos a bajar, bandita. Mi amor, y te acuerdaste, mi hermano dice, me enteré de cosas. La Aileen pone qué pedo. La Aileen pone simplemente un signo de interrogación, como qué pedo. ¡Mancha tu madre! Vamos, vamos, se puede, banda, se puede. Se remonta. ¡Vámonos! GG, banda. Se puede, se remonta. AF. Perdón, Jerry. Me quito la camisa, güey. ¡Sí! Me quito la camisa para ti, güey. Comando bicho, pone. ¡Vámonos! Chuy. ¿Dieron like? ¿Quién dio like? A ver. Gracias por el like, reina, gracias por el like, reina, hermoso. O hermosa, perdón. Perdón, banda. Dice, ¿qué tan rentable es ser streamer para ya no ir a trabajar? Dice, nada rentable, güey. Nada rentable. Gracias por el like también, Miguel Porras, bienvenido. No mames, me hicieron caca todos. Vieron la dice reina. Reina es, ¿no? Reina, sí. ¿Lo dije bien? A mí no me diste gracias por mi like, maldito. ¿Cuántas cargas llevo de la Q? Llevo 459. Llevo 459. Te quiero, Diego hermoso. Te lamo la cola. Llevo 500. ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué se van a rendir, güey? ¿Qué pedo? Nah, mames, qué pendejos. Farmeé toda la partida para nada, güey. Maldita sea. Si se pudo, chaval, le dice, no se rindieron, pero no entiendo por qué. ¡Sí! Comando bicho, pues. Tenía que ser Diego. La Q es la primera habilidad de Nasus. Así es. Bueno, ni modo. Vamos a probar otra línea.
Vamos a probar otra línea, güey. Ahí estamos. ¡Qué chucha de Nasus! ¡Vos un Nasus! ¡Nasus es el muñeco que está usando, güey! La rosa negra. ¡Adiós, besos! ¡Adiós, Aileen preciosa! Gracias por estar acá. Un besito. A ver, vamos a ver lo que mandó Aileen. ¡Ay, qué rico se ve el chapín, güey! ¡Ay, Aileen nos mandó toda la Wikipedia, güey! Algo. A ver. Ya que estoy viendo unas cositas acá y leo los comentarios hermosos. Ay, no, me quedé como un pendejo. No, ya fue. Ahí estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Se viene, banda, dice que cuchi. ¿Por qué que cuchi? Sus. ¿Se vio a remontar o qué? Sí se remonta, güey. ¿Contra qué vamos a jugar? A ver. Nos tocó contra un... ¡Ay, nos tocó contra un Yasuo, güey! ¡Qué rico! Nos tocó contra un Yasuo, banda. ¿Sí se logra remontar o qué? Y lo veo complicado, pero... creo que se puede lograr. Ah, no, sí se puede. Se puede remontar esta. Ay, me duele la oreja. Estos audífonos me violan el oído. Ay, tengo una gana de comer sanguchito. ¿Sanguchito de qué? A ver. ¿Cuál es su sanguchito favorito? Caca, me gusta todo lo que tengas. Cheddar, ¿quién es Yasuo? Dice, un gay. ¿Quién es Yasuo? No mames. Changui de aguacate. Changui de aguacate, güey. Qué rico. También va un changui de aguacate. Me acordó el meme de chinguándeme un changuichito antes que funen al Chubby Turtle. Está bueno. A ver cómo baila esta madre. No mames, baila en pinche vals. Con esto sí te puede dar que otro carga. Ah, bueno, ahí Andrés te está respondiendo que es una cuena su Dieguito. María no me deja reimplementar mis habilidades. Ahí estamos, bandita, ahí estamos. Esto es un Yasuo. Me da hueva leer todo eso, dice. No mames. El tipo se esforzó. Pero es necesario. Pam, vamos a jugar Nasus en Wild Rift, dice. Dale, amigo, éxitos. Lo mato. Nivel 3 lo mato. Nivel 3 lo mato, anda. Nivel 3 lo mato.
ver. Volví, estaba. ¿Estabas en qué, güey? No, pinche Nasu me robó la kill, güey. ¿De qué me perdí, dice? No es mucho. Pinche Nasu culo, güey. F pone. Pinche Nasus. No mamen. ¿Cuál ojo hice? El ojo del culo, digo que. Ay, Dios. A la verga pone yo. ¡Bien! Uy, no, mal. ¿O bien? Puede, ¡bien! Se salva, güey, se salva. Quiero verlo, pero no puedo. ¡Se salvó, güey! Ay, no, llegó el Yasuo, güey. A ver si iba a hacer algo, güey. A ver, un texto para qué jugar un champs. No sacar silenciatura, dice. Qué pedo, qué pedo. Ah, huevo, se fue. Ah, sí, quité eso. Lo mato, güey, lo mato, jaja, se ríe. A ver. Vámonos. GG, bandita. Un poquito los dos, dice. No estaba jugando en Asu, ¿qué pasó? Dieron su render, güey. Cuando yo ya me estaba fallando, dieron su render. Yo me quedé como, ¿qué pedo? Ese Nasu está como raro, dice. Es que es un nuevo, ¿cómo es? Lo reworkearon. Es un rework. No conozco esa aquí. ¿Por qué Tati se dice? Me cuesta mucho con LeBlanc, siempre ha sido farmear, güey. Me cuesta un culo farmear. Antes sabía, pero me chingué la rodilla, güey. ¡Ponche tu madre! A ver, ¿quién dio like? Gracias por el like. Gracias por el iPhone, Luis, algo así. Gracias por el iPhone. Papá, sí. Porque Chuy se cuadró a mi hermano, dice, perdón. Perdón, güey, fue sin querer. Lo juro. ¡Ponche tu madre! Fue sin querer, güey, lo juro. A ver, no, nope, dice. Mm.
Puta madre, lo fallé. Dice... No, tu wifi, dice. ¿Cómo que conocemos algo? A ver. ¿Me podemos chingar a este güey? Vamos. Los manes son bien pendejos. Hey, Chuy, ¿dónde eres? Dice Eduardo. De Venezuela. De San Cristóbal, justamente igual que ustedes. Justamente soy del mismo lugar que ustedes. What the fuck, pon. No, se van a morir. Ay, Dios. Ah, no, no se murieron. Ah, perro. Vámonos. Se remonta, banda, se remonta. Se remonta. En serio, wow, ¿y dónde está? Estoy en Argentina, wey. Nuevo tipo de stream, dice, a la concha de su niño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué andan diciendo malas palabras? Yo también quiero decir malas palabras. La concha de su madre. No, si no era. Me pasé, güey. Me pasé. Ah, pero este está pendejo también. Ay, no me alcanzó a salvar, güey. Tampoco lo alcancé a matar. ¡Bien! Empiezo yo, mi mami ya me hace cosas para adultos. Qué pedo. Ah, qué bien, la Cali, güey. No, valió verga. Ahora sí valió verga la pobre Akali. GG. Ah, mi espalda es. No. Lo peor es que creo que nos robaron el heraldo, ¿no? Sí. Impuesto, dice. Sí, Argentina full impuestos. Eso es verdad. Te va a tirar. ¿Hace cuánto te fuiste de San Cristóbal? Y hace un año. Hace un año. ¿Tú hace cuánto te fuiste o sigues en San Cristóbal? No mames, me van a gankear. ¡Puta madre! Ah, mi rodilla es. Hoy estoy jugando horrible, no sé qué me pasó últimamente. Estoy jugando muy, pero muy mal. Dios. Presión alta, dice. No, presión alta no, güey. No, ay, Warwick me flamea y hago 1-4. Va peor. Voy a rotar a la botle. No veo más opciones. A mis riñones hice suavité, que pedo.
me voy, güey. A ver. Esta empanada dice, puta madre, quebró mi escoba. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las cosas? Gracias por compartir. ¿Quién compartió el stream? A ver, ahí veo quién compartió, güey. Gracias por compartir, Dieguito Bello. Te quiero, güey. Tengo biche de patas. Ah, me duele el culo. Güey, me trabé. Me van a matar. Me van a matar, güey. Casi me matan. Jugando horrible. Estaba volando, o ella, o qué bruja hice. ¿Por qué? No entiendo, güey. No mames, no me he terminado mi primer objeto ni siquiera. Ya. Voy demasiado mal. Que lo eres, ese sabio Dustin. Y menos hierro 5, soy como madera, como cartón mojado 3. Soy. Tomando risa. Es que por las cosas, sí. No tengo nada, no puedo hacer nada en la partida. Me quedé tranquilo, yo soy bronce. Se remonta, dice. Ya, yo ya no tengo fe ni a mí mismo. No tengo ni el primer objeto siquiera. A ver si puedo llevar esa madre. Ah, él tenía el stream 144 pace de aprender. Puta madre, no logro emboscar a nadie, wey. Ahí se emboscaron al Warwick. No, pero la maté yo, ¿no? Ah, sí, la maté. What the fuck, Chuy, ¿usa lentes? Sí, uso lentes, güey. ¿Hasta ahorita te das cuenta? Figura armarse tanque, sí, tienes razón, Asterion. Estoy jugando del asco, pero horriblemente mal. Vamos con esa bolita de esos pinches monstruitos, oh. Ah, no mames. Sí, qué chocho con lente, dice, sí. Es un hombre lobo, qué pedo. Nah, yo a ver que no, güey. Tengo que ir a ver la partida. Tengo que ir a matar a la vaina, güey. A ver. Tiene un caballero con armadura dorada. Compadre, me conecto. Algo que me voy a la verga. La verdad es que lo hizo horrible. Y el combo todo mal, fallé la E, wey. De perro asco, wey.
Como que otro stream me van a ver LOL. Va, sale Coito y dice halo, wey. Ya todo, wey. No mames. Ahí me prende, dice. Pero ahora no entiendo un choto. Me pasa. La verdad yo nunca entendí LOL. Nomás lo juego por gusto. O por disgusto, no sé. A ver. ¡Puta madre! ¡Dios! ¡Qué asco de partida estoy jugando! No estoy haciendo nada, literalmente. A la verga, Chuy, límite, ¿cómo te metes en Bush en misión? Dice. Estoy jugando muy mal últimamente, ando muy desconcentrado a la verga. Pero muy desconcentrado. No sé qué tengo, estoy muy mal. ¿Verdad? Creo que cuando estoy mal sentimentalmente juego bien feo los. ¡Sí! Bueno, pero pues así la tiene difícil, sí. Ya no la tengo difícil, me estoy haciendo mucha cagada, lo prendemos. Eso es lo que. Eso es lo que pasa. Jugar con el chat y jugar complicado. No, pero a ver. No me justifico por eso, la verdad estoy jugando bastante mal. No tiene que ver con conservar el mental, es parte del juego, tío. Así es. Estoy bien mal de la cabeza, man. Estoy teniendo bastante pedos en la cabecita. No es probable que tú esté triste, vámonos, ¿no? ¿Por qué? No, Chuy, perdón, no, usted no tiene la culpa de nada, güey. Ay, bueno, bandita. GG. No, GG, banda. Creo que hasta aquí ya vamos a dejar el estimecito hoy, preciosos. Perdón, Chuy, llegó un pendejo, pero se arrepiente. No, no es culpa de ustedes. Tengo otras cosas. La verdad, no. GG, pon esto. La verdad, partida es pésima hoy, no ganamos ni una. Si tú quieres, nosotros te llegamos. Bueno, bandita, hasta aquí el stream de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Los quiero mucho. Besote, banda. Nos vemos en el disco, precioso. Gracias por el apoyo y bueno, gracias por compartir todo hoy. Quisieron que llegara muchas personas y eso gracias a ustedes. Gracias, en serio. Perdón por no estar hoy al 100 de mí.